Un incendio se declaró este domingo en un ferry italiano que había partido de la ciudad griega de Patras hacia Ancona, Italia, con 478 personas a bordo, según informó la Guardia Costera Elena. En estos momentos se está procesando la evacuación de la embarcación y 111 personas han sido ya rescatadas. Según informaciones de la tripulación recogidas por los medios griegos, el incendio está bajo control. En la zona del siniestro hay fuertes lluvias y vientos que alcanzan fuerzas de 7 a 8 en la escala de Beaufort. El fuego comenzó hacia las 4 de la madrugada por motivos que todavía se desconocen en el garaje del transbordador Normand Atlantic, en el que había 222 vehículos. En la operación de rescate participan 7 embarcaciones privadas, 4 lanchas de la Guardia Costera, 3 helicópteros y 2 aviones de las Fuerzas Aéreas griegas. La Guardia Costera italiana, por su parte, ha enviado un remolcador al lugar del suceso.